y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre este producto. Este producto es un producto nuevo de la línea de Clorane que nos dice que puede darnos unos reflejos rubios en nuestro cabello. Vamos a analizar todos sus ingredientes y a contaros si pasa o no el análisis de Tiny Cosmetics. Así que quédate y descúbrelo, que empezamos. Bueno, en primer lugar me gustaría decir que algo que me ha gustado mucho del producto es la poca cantidad de ingredientes que tiene. Tiene solamente 12 ingredientes activos en su composición, que realmente es bastante poco. En su etiquetado podemos ver que nos dice que nos daría unos reflejos rubios y que nos daría un cuidado solar aclarador porque lleva camomila y miel. Hemos ido a su listado de ingredientes y hemos visto que efectivamente contiene camomila y contiene miel. Dentro de las funciones de la miel y de la camomila en un producto cosmético, sabemos que la miel tiene una función de acondicionador y la camomila tiene una función de tónico. Esto es que produce una sensación de bienestar tanto en la piel como el cabello. Así que cuando aquí nos dice que tiene un cuidado solar aclarador, podríamos decir que es cierto, ya que sí que es verdad que la camomila y la miel tienen ese cuidado para nuestro cabello por su función de acondicionador y por su función de tónico. Y en cuanto al tema de que tenga una función aclaradora, tenemos que decir que la camomila que lleva este producto, que es la camomila matricaria recutita L, tiene una gran riqueza en apigenina. ¿Y qué es la apigenina? La apigenina es un flavonoide que tiene un color amarillento que al entrar en contacto con nuestra fibra capilar se acumula en ella dando este color un poco más dorado, rubio, etc. Por lo tanto, cuando aquí nos dice que nos da un cuidado solar aclarador a la camomila y a la miel, podríamos decir que este claim, este reclamo publicitario que nos indica en el etiquetado, estaría bien. El siguiente claim que aparece nos dice que es sin aclarado. Realmente tú lo aplicas en tu cabello y puedes secar tu cabello o dejarlo al aire y no pasaría nada, no necesitaríamos retirarlo con agua. Por lo tanto, este claim sería correcto y vendría dentro del propio modo de uso del producto. Por la parte de atrás de su etiquetado nos viene muchísima información sobre los consejos de utilización. Aquí además nos dice que no tiene parabenos, siliconas ni peróxido de hidrógeno. Hemos ido a su listado de ingredientes y efectivamente no contiene ninguno de los tres. Por lo tanto, esto estaría bien. Y aquí quería detenerme un momento y explicar qué función tiene el peróxido de hidrógeno. La gran mayoría conocemos el peróxido de hidrógeno como el agua oxigenada y sabemos que se utiliza muchísimas veces para decolorar el cabello. Es muy importante que tengáis en cuenta que los productos que no tienen peróxido de hidrógeno como este no vamos a notar un efecto inmediato, no vamos a aplicarlo y a ver como en el siguiente lavado o dos lavados siguientes vamos a ver un efecto muy llamativo. Estos productos tienen un efecto muy progresivo, muy lento y simplemente aportan en cabellos que ya son rubios una tonalidad un poco más amarillenta por el pigmento de la apigenina que tiene la camomila. Si realmente lo que buscamos es un cambio de color de cabello, un tono muchísimo más claro, tendríamos que utilizar un tinte o utilizar un decolorante como podría ser el peróxido de hidrógeno. Lo que hace el peróxido de hidrógeno es entrar en nuestra fibra capilar y decolorarla, hacer que pierda el color. Por eso el pelo se vuelve muchísimo más claro, va perdiendo su propia pigmentación, haciendo que vaya pasando de nuestro color natural a poco, pudiendo llegar a tonalidades muchísimo más claras. Algo importante es que siempre que veáis en el etiquetado de un cosmético una esquinita con una flecha, implica que aquí aparece mucha más información. Entre esta información, por ejemplo, en este producto los ingredientes están justo en este siguiente etiquetado. Así que no os olvidéis nunca de leer también lo que pone en esta parte. ¿Podríamos decir que este producto pasa al análisis Tiny Cosmetics? Por toda la información que tiene el etiquetado y por su composición, podríamos decir que sí. Es un producto que, como hemos dicho, contiene
muy pocos ingredientes y además no contiene peróxido de hidrógeno. Eso sí, recordaros lo que hemos hablado sobre el tema del peróxido de hidrógeno. Si realmente lo que buscamos es un cambio de color de nuestro pelo, necesitaremos productos que contengan tintes o decolorantes. Con este producto conseguiríamos un cambio muy progresivo, un cambio lento y no conseguiríamos un cambio muy radical, simplemente conseguiríamos una tonalidad un poco más amarillenta, pero no conseguiríamos un cambio de color en nuestro cabello radical. Espero que os haya parecido muy interesante el análisis de este producto y si os animáis a probarlo, ponedme en los comentarios qué tal os ha parecido y qué efectos habéis notado tras su uso. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!